Thank you.
Si deseas más información, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 696-751806 y estar al tanto de nuestros eventos. Te invitamos a formar parte de nuestros tiempos de oración los miércoles a las 20 horas y los sábados a las 10 horas vía Zoom, donde juntos como iglesia nos unimos en oración. Te esperamos. Conocer gente, compartir con amigos, orar juntos y ayudarse. Hay un grupo de amigos cerca de ti. Escríbenos a nuestro WhatsApp si deseas unirte a un grupo de vida. Conéctate a nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que hacemos. Búscanos como City Church Barcelona y Pastor José Luis Quiñones y síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube. Activa las notificaciones y no te pierdas nuestras prédicas y servicios online. Conéctate.
la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria, proclaman: resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. La Biblia enseña en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 30, dice: el que no es conmigo o el que no está conmigo es contra mí o contra mí es, y el que conmigo no recoge, dice la palabra, ¿qué dice? O sea, el que no pone atención a lo que yo estoy enseñando o hablando no lo recibe para sí. Todos llegamos a cualquier lugar que llegamos, sea a la casa, sea al trabajo, donde vayamos, recibimos algo de donde, del lugar de donde vamos. En todos lados tenemos que siempre cargar la presencia de Dios. Y por eso Jesús enseñaba y decía en el libro de Mateo, decía: el que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el que no está conmigo en su totalidad está contra mí. Cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, cuando tú tomas las cosas a tu manera, y ahí empiezan a ver los problemas. Cuando Adán y Eva se apartaron de la cobertura, fue un desastre total. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo, a ellos que de todo árbol podían comer? De todo árbol, pero del árbol de la vida y de la muerte, del bien o del mal, no podrían comer. Y ellos fueron y escucharon a la serpiente y ellos llevaron. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Fue un caos total. Eso ocurre cuando uno deja de escuchar la voz de Dios.
Cuando uno deja de estar en la presencia de Dios, ocurre un caos. Y yo soy seguro que ustedes no quieren un caos. Nadie quiere un caos. ¿No, verdad? En la vida es un desastre. Es una hecatombe, una catástrofe que ocurre en la vida de las familias, de las personas. Lo mismo pasa en una iglesia. Dice la Biblia en Ageo 1:6, dice: sembráis mucho y recogéis poco. ¿Te ha visto eso? ¿Se puede imaginar? Siembras todo el terreno y solo recogiste una parte. ¿Cuál es la razón? Dice el Señor en el libro de Ageo, en los últimos versículos, porque mi casa la habéis dejado vacía, sola, desierta. No vienen a mi casa con un corazón sincero. Solo es apariencia. Entonces, por eso Él dice: coméis y no se llenan. Y no se van a llenar. Beben y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Dice la palabra que cuando, dice: os vestís, os coméis y no os saciáis. ¿Pero por qué razón? Por una razón. Porque habéis dejado mi casa, la casa mía, desierta. Y os dedicáis a vuestras casas, a vuestros quehaceres. Eso decía el Señor, el Espíritu de Dios, en el libro de Ageo. Y avanzo. No tener la presencia de Dios es como correr sin pie. Es como arar en el mar, como dice el proverbio. Como estar peleando en el aire. Sin la presencia de Dios, nada en nuestras vidas va a funcionar. En otras palabras, ¿me he hecho entender? Repito, sin la presencia de Dios, nada va a funcionar en nuestras vidas. Nada. Yo quiero que eso comprendamos, porque a veces la gente piensa que porque yo tengo mi habilidad, porque yo tengo mis fuerzas, porque yo tengo mi dinero, puede ser, o porque tengo mi contrato o mis documentos, entonces yo ya soy. Dice el Señor en el libro de Éxodo 33, 14, dice: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré. ¿Cuántos queremos tener descanso? Le digo algo, hay personas que duermen en la noche y duermen con un estrés en la noche. Y les sabe pesado el sueño. ¿Por qué razón, pastor? Porque no tienen descanso. ¿Por qué razón no tengo descanso? Porque no está la presencia de Dios. Las personas que no tienen descanso es porque no tienen la presencia de Dios. Entonces, tú puedes tenerlo todo, pero si no tienes presencia de Dios, está frita la persona. Mejor es lo poco, note esto, lo poco con Dios que lo mucho sin la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Yo quiero todo, Señor. Y la gente, por alcanzar todo, se olvida de la presencia de Dios. Qué terrible es eso. Qué terrible es estar sin la presencia de Dios. Pero yo prefiero tener lo poco. Y cuando hablo lo poco, no es lo pobre o lo último, no, sino lo que Dios me dé a mí. Prefiero tener lo que Dios me da a mí, pero con su presencia, que muchas cosas, perdiendo mi vida y perdiendo la presencia de Dios. Hay una diferencia entre Sansón, ¿se acuerdan? El fortachón, el hombre más fuerte de la tierra en ese entonces, Sansón. Sansón lo hacía todo con su fuerza, porque ese era el Espíritu de Dios que Dios le había dado. Pero le digo esto, escuche esto: nunca usted verá a Sansón levantando sacrificio, levantando altar para el Señor, nunca en la Biblia, registra. En cambio, David era un hombre en el que mataba filisteos como mataba a Sansón, pero también levantaba altar. Aló. Vemos a Moisés levantando, ofreciendo altar al Señor, pero nunca usted ve a Sansón levantando altares para Dios. Vemos a Abraham, que cuando Dios le hablaba, Dios dice: y levantó e hizo voto Abraham a Dios. Vemos a Jacob, y Jacob hizo voto y levantó un altar al Señor. Aló, iglesia. Pero Sansón nunca levantó altar al Señor. ¿Cuál es la razón de eso?
Ellos siempre tú los vas a ver a ellos levantando altares, pero nunca a Sansón. Sansón hacía uso del poder, del don, el talento, la habilidad que Dios le había dado. Muchas veces, inclusive para uso personal. Y eso es bien delicado, usar lo que Dios te da para uso personal. Terminas fuera del ranking de Dios. Terminas fuera del terreno de Dios. Que todo lo que tengamos lo sepamos usar para beneficio del reino y no al contrario. David no solo mataba a filisteos, David levantaba esos hogares. Moisés, Jacob, José levantaba altares al Señor. Y mejor es tener frío, escúchame esto, en el desierto con tu presencia que estar en tierra de Canaán sin tu presencia, Señor. Y Moisés respondió, dice el 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, no nos saques de aquí. Dios le dijo a Moisés, vas a ir, vas a libertar a mi pueblo de Egipto y vas a presentarte y vas a traer al pueblo conforme yo te diga. Y le dice Moisés, Señor, pero ¿cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me vas a dar? Mi ángel irá contigo, el ángel mío irá contigo. Y dice que Dios trata de convencerlo a Moisés para que vaya y obedezca y traiga y lleve al pueblo. Pero le dice Moisés, después de todo lo que Dios le dice Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, Señor. Señor, donde quiera que yo voy, Señor, voy a ir, pero no iré sin tu presencia. En este tiempo, Dios sigue buscando hombres y mujeres que no hagan lo que ellos quieran, que no hagan su voluntad, sino que hagan siempre que digan, Señor, lo que yo vaya a hacer, yo lo que haga, lo haga siempre con tu presencia. No vayas a ningún lugar sin la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hay que hace las cosas sin la presencia de Dios? Y es terrible. Pero qué lindo cuando Dios dice, iré contigo. Y qué lindo, y dice, y te daré descanso. Y te daré descanso. Y es importante. Tú puedes tener un gran negocio o un pequeño negocio, una gran o pequeña familia. Tú puedes ser soltero o soltera. Lo importante es que tú tengas la presencia de Dios. Porque donde tú tengas la presencia de Dios, tú vas a tener descanso. Descanso. Donde tú vayas, al trabajo que tú vayas, lo que tú tengas que enfrentar, lo vas a enfrentar, pero con descanso. Pero con descanso. El Señor te quiere dar descanso. No hay nada como tener descanso. Uno puede estar atado con problemas, con dificultades. Uno puede estar con obstáculos duros. Pero cuando uno levanta sus manos y dice, Señor, no voy a ir a ningún lugar. Y hay gente que Dios, que ora a Dios, y te digo una cosa, Dios lo ayuda, pero después no se da cuenta y anda sin la presencia de Dios. Eso pasaba con Sansón. Sansón oraba a Dios y Dios ahí estaba siempre, pero un día él no se dio cuenta que la presencia ya no estaba. La presencia de Dios nos ayuda a conseguir cosas sin cansancio, porque él dice, y te daré descanso. Pero ¿cuánta gente hay que trabaja 24 horas al día y recibe mucho dinero en el mes, en la semana, pero no los ves que avanzan? ¿Por qué? Porque no hay la presencia de Dios. Porque lo hacen todo conforme su voluntad, pero no conforme la voluntad de Dios. Aló. La presencia de Dios nos hace que las fuerzas del hombre pueda descansar en él. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, en una familia, todo cambia, todo se transforma. ¿Por qué? Porque Dios es quien gobierna ese lugar. Dios es quien dirige ese lugar. Por eso no hagas nada fuera de tus fuerzas. Hazlo con todas tus fuerzas, pero no fuera de tus fuerzas. No fuera de las fuerzas de lo que Dios te dice. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas con la presencia y sin su presencia. Mucha diferencia. La presencia, diga conmigo, la presencia de Dios. La gente no sabe discernirla, se deja llevar por las apariencias.
Por todas las apariencias. No hay que saber discernir. Cuando una persona te invita a conocer la presencia de Dios, tienes que saber en qué lugar estás. Yo elijo la presencia de Dios. Esto es lo primero que quiero decirte. Yo elijo la presencia de Dios. Sansón elegía a veces la presencia de Dios. Cuando estaba en ayuda, en apuro, Señor, ayúdame. Y ahí siempre él tenía las fuerzas, porque era el hombre más fuerte de ese entonces. Dios le daba unas fuerzas tremendas. Una vez se dice, pero ¿cómo esa persona puede hacer esto? Cuando hay un éxito en algo, es porque Dios te lo da. Aló. Tengas o no tengas papeles, es que Dios lo hace. ¿Cómo puede un hombre matar de una quijada a 1,000 personas? De una quijada de burro. Una quijada de burro a 1,000 personas. Venían 3,000. Y de una quijada, ¿qué haría el Señor con un burro entero? Si solo la quijada mató a 1,000. Ahora, ¿qué haría el Señor contigo? Que no eres burro. Mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digan amén. Amén. Y el Señor hizo mucho. El Señor puede hacer mucho. Mejor es lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Y Moisés fue radical en esto. Él decidió estar con la presencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso usted tiene que decidir hoy. Escúcheme esto. Decidir no jugar con la presencia de Dios. Todos tenemos que decidir. Y es una lucha en la mente. El enemigo quiere ganarte en la mente. Él quiere ganarte. Él solo en la mente quiere entrar que tú aceptes el pecado. Aceptes la oscuridad. Que tú la aceptes. Si tú la aceptas, tú la vas y la cometes. Tú no vas y cometes. Ay, no. Tú primero lo permitiste en tu mente, en tus pensamientos, en tu manera de pensar. Tú lo manejaste todo. Pero no viste la consecuencia, que es estar sin la presencia de Dios. Por eso yo quiero que tú entiendas. Y hoy, saliendo de este lugar, tú digas: yo rehúso a salir sin la presencia de Dios. Yo rehúso a no firmar nada sin la presencia de Dios. Si Dios me habla, yo lo voy a hacer. Yo rehúso a hacer nada si primero Dios no me habla. Aló, iglesia. Yo rehúso formar un noviazgo, inclusive a escondidas de Dios. Señor, que todo tú lo sepas, para que la bendición venga directamente tuya, Señor amado. Si yo tomo esa actitud, Dios siempre va a estar conmigo. Tú tienes que tomar la actitud y decir: Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy a ir a ningún lugar. ¿Qué ocurre cuando uno pierde, cuando perdemos la presencia de Dios? Número uno, quedamos expuestos, quedamos desnudos, quedamos secos, hay religiosidad, quedamos desnudos espiritualmente. La gente queda desnuda espiritualmente. ¿Por qué? Está seca, porque está expuesta. Cuando le damos cabida al enemigo, lo único que quiere es destruirnos. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que Satanás, escucha esto, está constantemente maquinando sobre tu vida. Si tú haces esto, sigas. Él está constantemente, pero la palabra nos enseña: para que no tome ventaja alguna sobre nosotros, porque nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Aló, de pronto estás a punto de hacer algo malo o algo que no está con la voluntad de Dios. Su deseo es destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu soltería. Ese es su deseo, que tú vivas en pecado total, en adulterio, en fornicación. Porque Satanás sabe que si tú mantienes bajo eso, bajo el pecado, Satanás sabe que tú no puedes pisar la bendición. Él lo sabe. Y él te tienta, él hace lo que sea para mantenerte bajo esa oscuridad. Él sabe que Dios no le da un derecho a poder bendecir a una persona que está en maldición, bajo pecado. No hay bendición, no hay autoridad. El enemigo lo sabe. Y por eso él siempre va a querer presionarte. Dice la Biblia en Mateo 12:43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares
secos, buscando reposo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación mala, maligna. Esto pasa cuando no está la presencia de Dios. 8 demonios que están atormentando esa vida. ¿Por qué? Porque no hay la presencia de Dios. ¿Y cuántos queremos la presencia de Dios? He dicho, ¿cuántos queremos la presencia de Dios? La presencia de Dios hay que buscarla. La presencia de Dios hay que tenerla. El peligro de no tener la presencia de Dios es darle lugar al enemigo para que te destruya la vida. Te vuelves religioso, te vuelves seco, mecánico. Nuestras vidas permanecen sin cambiar, sin cambios. No hay palabra fresca, no hay un cántico nuevo. Siempre están las mismas cosas sucediendo. ¿Por qué razón? Porque no está la presencia de Dios. Su palabra dice: pero las misericordias, dice, de Jehová no hemos sido consumidos por la misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Pero Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, no son las mismas. Diga conmigo: son nuevas. Son nuevas. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay algo fresco, hay algo espontáneo, hay una unción diferente, hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios está en ese lugar. Hay motivo por qué adorar. No tienes que rogarle tanto a la gente para que cante, para que adore. No tienes que decirle: alcen sus manos. Sino que la presencia de Dios mismo, la persona, alza sus manos. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque tiene deseos vivos, verdaderos, genuinos de adorar al Dios de los cielos, para que baje a la tierra. Eso es cuando la presencia de Dios está en un lugar. Se vale un aplauso al Señor. Dile que está a tu lado: sin visión no hay presencia. Cuando no hay presencia, no hay visión. Proverbios 29:8 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Cuando no hay visión, el soltero, la mujer soltera, no sabe qué hacer, porque no está la presencia de Dios. Por eso necesitamos en este tiempo mujeres y hombres, jóvenes, que ardan, pero por Dios. Toda mortandad, toda muerte espiritual se va a ir en el nombre de Jesús. Toda religiosidad, toda sequedad se va a ir en el nombre de Jesús. Y la presencia de Dios va a descender. No va a haber fuerza que tú hagas tanto para que su presencia venga. ¿Sabes por qué? Porque su presencia va a descender porque hay hambre y sed de su palabra en tu corazón, en tu vida. Cuando hagas eso, su presencia va a ser sencilla, va a venir. Siempre estará ahí su presencia. Pero ¿sabes a quiénes? A los sedientos. Los religiosos se van cuando su presencia está. Cuando alguien pierde la presencia de Dios, se seca fácilmente. Nos secamos cuando no hay su presencia. Cuando perdemos esa presencia, hermano, nos da lo mismo ayunar o no ayunar. Nos da lo mismo orar o no orar. Vamos a orar, vamos a leer la palabra. No, la gente no. Se ha ido la presencia de Dios. Síntomas de perder la presencia de Dios: estás mirando si hay uno o si hay 100, si hay 5 o si hay 500, si hay muchos yo voy, si hay pocos no voy. Has perdido la presencia de Dios. Y a muchos no les importa si Dios va a estar ahí o no. La presencia de Dios hay que buscarla, hay que tenerla, hay que desearla, hay que tener hambre por buscar, por orar, por decir: Señor, aquí estoy yo, háblame, Señor. Eso es tener la presencia de Dios. Dios te trajo a Barcelona no es para que llenes los sacos de pronto de dinero y de dinero, sino Dios te trajo a Barcelona para transformarte y para que transformes a otros.
Para eso Dios te trajo. Dios no te trajo a perder el tiempo para que vivas enfermo o a quejarte. Dios te trajo para que seas de bendición y veas la gloria de Él. Él no te trajo para que tú pierdas el tiempo. Él te trajo, hermano, para quitarte esa vida religiosa seca que muchos andan por ahí pensando de que tienen el fuego de Dios. Cuando hay hambre por Dios, ¿sabe lo que dice? Cuando hay hambre por Dios en Salmos 42, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando hay hambre por Dios, una voz llama a otra y tu presencia me inunda, Señor. Eso es lo que decía David. Eso es lo que clamaba. Cuando no hay la presencia de Dios, el pecado está. ¿Sabes qué pasaba con Sansón? Sansón era el hombre más fuerte de la tierra en ese momento. Pero ¿sabes qué pasaba con él? Jugaba con el pecado. Jugaba con el pecado. Dios le dijo: no te metas con las filisteas. Y es una pena que su papá, sabiendo esto, la ley de Dios, su papá no le estorbó. Y a partir de ahí, toda la vida de Sansón empezó. Fue guardado para Dios, fue separado para Dios. Pero cuando los padres no corrigen a tiempo a sus hijos, lo único que hacen es prepararle la ruina, el camino de la miseria a sus hijos. Por no corregir muchas veces a los hijos, tú vas a ver de pronto a tus hijos en mal, en miseria, en ruina. En este tiempo necesitamos de hombres y mujeres que aprendamos, que tengamos hambre por la palabra de Dios y que no aceptemos el pensamiento del mundo, el pensamiento que nos lleva a pensar como este mundo piensa. No, ese fue el problema del padre de Sansón. No lo corrigió que se case con la filistea. La filistea le descubrió el secreto por el cual Sansón siempre resguardaba a Israel. ¿Cuál era? Su secreto era su fuerza. Y el secreto estaba en su cabello. Le cortaban el cabello y ¿qué pasaba? Se quedaba sin fuerza. Ese era el enigma, el secreto. Y él no podía revelarlo, ¿no? Y por eso él jugaba con el pecado. 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 Y cada vez: Señor, ayúdame. Y ellos se equivocaban porque él les engañaba. Pero porque estaba ahí jugando, un momento reveló. Llegó a la cuarta vez, dice que la mujer le presionó tanto, tanto. ¿Qué dice la palabra? Le presionó tanto, tanto. ¿Qué pasó? Jueces 16:20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Déjeme contarle un poquito antes. Unos versículos antes dice que la mujer lloraba. Lloraba tanto. Póngame atención. Lloraba tanto para que le descubra el enigma, el secreto. Y hay momentos que tu pareja te levanta lloros para que cedas a la presión de la voluntad de ella o de él. Para que cedas al pensamiento que te quita del propósito de Dios. Si Dios te ha dicho no, tú detente y no lo hagas, que lo haga otro. Pero lo que esté bajo tu tutela, que el Señor te va a pedir cuenta, tú detente a no hacerlo. Porque el Señor te va a respaldar. Tú tienes que saber decidir si quieres la presencia de Dios o quieres que tus hijos se pierdan como quiera, preparado el enemigo para llevarlos a la ruina. Con la presencia de Dios vas a llegar bien lejos y seguro. Sin la presencia de Dios podrás tenerlo todo, pero todo será oscuro. Nunca cedas a la presión de la gente que te quiere sacar de la voluntad y del propósito de Dios. Dígale que está a su lado: te están hablando. Y dice que Sansón cedió. Cedió a la presión del mundo. Cedió a la presión, al lloriqueo de la mujer. Dice que le lloró duro. Y tanto le lloró que el hombre fue ahí. Es una pena. Es duro. Es terrible. Y por eso veo a veces en los ministerios hombres caídos. Porque van obedeciendo un sentimiento, mas no la voluntad de Dios. Es delicadísimo. Aló. Dile que está a tu lado: cuidado, cuidado
Cuidado, dile, cuidado. Atiende la presencia de Dios. A mí lo que me sorprende de este versículo, del capítulo 16, versículo 20: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo no se da cuenta que Dios y su espíritu ya no estaban con él? ¿Saben por qué? Porque ya no le buscaba. No buscaba su presencia. Uno tiene que tener un tiempo genuino todos los días para buscar la presencia de Dios. Aló. Cuando tú le buscas, tú vas a encontrar. Tú tienes un pleno compromiso con Dios. Yo voy a la iglesia, a la casa de mi Señor, pero no solamente el domingo. Yo voy cada día a buscar, a levantar altar a mi Señor. Yo tengo mi compromiso, porque mi compromiso no es con mi pastor, no es con mi líder, es con mi Señor. Y yo con Él me debo, a Él le temo y a Él tengo que estar con Él. Aló, iglesia. Entonces la presencia de Dios va contigo para todos lados. Pueden pasar miles de obstáculos, pero su presencia no te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar ahí. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré. Aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo sí. Estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo
que vida me entregó. Rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo tu voz. Aquí estoy. Estoy.